Bienvenidos a Encorcho. En esta ocasión conocerás al Quake 2, pero en dos dimensiones. Quake 2D es un proyecto muy ambicioso hecho por Antonio R. Este proyecto consiste en recrear el mítico Quake 2, pero en dos dimensiones. Un juego al estilo de Contra o Metal Slug. Básicamente se usó un motor llamado Advanced 2D. El protagonista de este juego no es nada más ni nada menos que Bitterman. Se construyó un editor de mapas bastante bueno en SSB, y los mapas de Quake 2 no eran demasiado complicados de recrear en dos dimensiones. El desarrollador logró extraer las texturas y los sonidos de Quake 2 usando Dragon Unpacker. También se usó de MD2 Viewer para ver los modelos de jugadores y enemigos, para poder recrearlos usando su propio editor de animación esquelética. El desarrollador comenzó a hacer mapas y a escribir el código del juego en mayo del 2012. Mientras jugaba el juego original de Quake 2, tomaba capturas de pantalla del juego para poder recrear los mapas con píxeles a la perfección. Hizo varios enemigos de Quake 2 y las animaciones apropiadas. Recreó las armas, hizo el HUD, el menú de opciones, agregó la luz 2D, interruptores, plataformas móviles, natación o nado, inteligencia artificial enemiga, cooperativa de pantalla dividida, corrigió errores físicos y más. Para desgracia del desarrollador, estaba por terminar la universidad y se veía frustrado con el proyecto. Él no quiso perder el tiempo en un proyecto sin futuro y lanzó una versión inacabada final en octubre del 2012, pensando que este sería su último proyecto de juegos. Pero no, la comunidad gamer siempre está presente y la respuesta de la gente fue bastante positiva y tiene más proyectos en los que actualmente está trabajando. Espero que los proyectos así sean apoyados por todos y de alguna manera los desarrolladores se vean recompensados de alguna manera. Existen unos códigos que puedes usar durante el juego presionando la tecla F12 para mostrar la consola. Te dejo estos códigos en la descripción si quieres activarlos para acabar este juego. Y bueno, Quaker, nos vemos en otro video. Computer updated.
updated. Last recon data indicates access to the sewer. Computer. Computer updated.